Cómo herramientas como la intuición y la palabra y el pensamiento positivo, y elementos como la ética y la impecabilidad, están al alcance de todos nosotros y nos ayudan a lograr nuestras metas, sueños u objetivos. Escuchar testimonios de otras personas nos ayuda primero a fortalecer nuestra creencia de que ciertas cosas son verdad y también nos ayuda a fortalecer el aprendizaje de cosas que a veces solo aprendemos de manera teórica. Por eso, para nosotros es importante cada vez más traer a invitados que se dedican a tratar temas como los que tratamos en este canal. Y en esta ocasión, Marilu Figueroa, una mexicana que ha dedicado décadas de su vida a reunir a personas que tratan el tema de espiritualidad y la conciencia y que es la fundadora de la primera universidad eh, que trata con estos temas a nivel latinoamérica. Y algunos de los temas que tratamos con ella, que esperamos que les sean muy útiles y también interesantes, son cómo conoció a personas como Deepak Chopra, Joe Dispensa, Greg Braden, entre otros, cómo el propósito de vida o el ikigai, como le llaman los japoneses, tiene un impacto muy fuerte en que logremos o no nuestros objetivos, también en esta idea de que no tienes que saber el cómo vas a lograr algo, pero sí al menos qué es lo que quieres lograr, y cómo la mente impacta la salud. Ella fue diagnosticada, por ejemplo, con leucemia a los 14 años y este diagnóstico se lo confirmaron a los 23, pero aún así ella ha sido capaz de vivir una vida muy saludable, muy plena, de alguna manera no enfocándose en este diagnóstico. Así que esperamos de nuevo que disfruten esta entrevista y como siempre los leemos en los comentarios. Hola, ¿qué tal amigos de Inmensamente? Les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Bueno, en esta ocasión estoy muy contenta porque tenemos a una invitada muy, muy especial. Eh, recientemente hemos comenzado a buscar a personas, especialmente de Latinoamérica, que se dediquen a expandir el conocimiento de la conciencia, el desarrollo espiritual, etc. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Marilu Figueroa. Ella es la presidenta, la rectora de la Universidad de la Nueva Era. Es una universidad mexicana digital que precisamente se dedica al desarrollo de la conciencia, desarrollo espiritual y también eh, es la CEO y fue la principal impulsora de un evento muy, muy grande y muy importante aquí en México que se llamó Exposer, en donde venían prácticamente maestros eh, y enseñantes de todo el mundo que también se dedicaban a expandir la conciencia, a enseñar este tipo de conocimientos. Y bueno, Marilu, pues bienvenida. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, me gustaría igual que tú te presentaras también para todos nuestros espectadores del canal. Ah, muchísimas gracias, Fátima. Primero, de verdad, gracias por este espacio. Te felicito. Es un canal muy bello. Y yo sé que mucha gente está entrando a tu canal, pues buscando estas alternativas de, de un despertar, de un cambio de vida. Y bueno, pues sí, ya llevo pues casi 25 años trabajando en este sector del desarrollo de la conciencia, del despertar, de la espiritualidad. Y pues fue, mi historia es muy curiosa, mi historia hay muchas personas que me dicen que es inspiradora porque yo jamás planeé como tener un éxito como fue Exposer, en donde pues senté a mi mesa al doctor Dipa Chopra, Jorge Bucay a este Joe Dispensa, a muchísimos maestros internacionales, muchos, fueron 18 años de exposición y jamás, eh, jamás como que fue un proyecto que yo hubiera eh, visualizado, decir, a ver, voy a hacer una expo del sector de la espiritualidad o del humanismo. Eh, simplemente yo empecé a trabajar, que bueno, es muy curioso, es todo justamente... De, voy a tener una masterclass en donde voy a platicar y voy a compartir todas las herramientas que a lo largo de los años eh, fui comprendiendo cómo logré hacer posible casi lo imposible. Entonces, bueno, pues eh, como persona, soy una persona pues muy sencilla. Eh, no me gusta mucho estar a cámaras, no soy como que ah, yo aquí estoy, yo he hecho, ¿no? <laughs> pero, pero bueno, es una satisfacción en mi corazón me gusta mucho impulsar a las personas me gusta mucho que las personas transformen su vida yo creo que mi trabajo se ha derivado justamente con el único propósito de tocar corazones de que las personas que se acercan a mis proyectos transformen su vida realmente simplemente que cambien el foco eh, pues de la realidad de lo que está sucediendo porque bueno tú sabes Fátima que a todos tenemos eh, puntos de fricción o tenemos Muchas pruebas, yo tuve muchísimas, de verdad que si contara mi historia es casi increíble. Eh, simplemente yo no, yo no pude estudiar, no fui a la escuela, fui mamá y papá muy joven y sin un apoyo en ningún sentido. Y, y, así, y con esas características pude dar esta vuelta de campana, pude brincar estas eh, pues, situaciones complejas, problemas, crisis. Y, y pues logré hacer muchas cosas gracias a qué gracias a mi propósito de tocar corazones entonces bueno pero en la vida íntima soy muy simple demasiado simple eh, y pues todo mi trabajo siempre mi día a día siempre está enfocado a, a que quien esté sea el personal que trabaja conmigo eh, huéspedes porque bueno ahora tengo un hotelito boutique también en Tepoztlán Morelos y, y los huéspedes que llegan se van así de, ay wow, porque creo todo este contexto de experiencias. Entonces la vida es una experiencia. Si nosotros en nuestro día a día no abrimos los ojos a las experiencias, ¿qué tipo de experiencias? Todo. Un ave que vuela, el sol, una sonrisa, un problema inclusive, o sea, todo es... Yo creo que estamos en esta vida para vivir experiencias, para experimentar la vida. Y a veces se nos olvida, entonces yo me encanta hacer que, que la gente sienta, se dé cuenta de esto, ¿no? Entonces, pues ese es mi propósito y pues actualmente hago pues varias cosas, como bien lo dijiste, Fátima, eh, mi, mi último proyecto masivo es un proyecto es extraordinario que me tiene fascinada y con una pasión muy grande, ¿por qué? Porque después de tener exposer, de conocer tantos maestros internacionales, nacionales, tanta información y técnicas de contactar con tu corazón, de despertar tu conciencia, de buscar la plenitud, me di cuenta que este todo este movimiento wellness o este movimiento holístico a nivel internacional necesitaba subir un escalón, o pasar a un Ámbito mucho más serio y formal, y me puse a investigar mucho acerca de si existía alguna institución a nivel mundial que ofreciera todo este conocimiento, que es el conocimiento más básico que cualquier ser humano necesita para una vida plena, y no existía, entonces no existe, hasta que, bueno, ya formé una universidad en línea, en la Universidad de la Nueva Era que es una institución educativa, eh, como cualquier otra universidad, que ofrece eh, planes académicos, pero todos enfocados al autoconocimiento. Yo creo que la vida es tan perfecta y tan maravillosa que, pero no lo sabemos, ¿por qué? Pues porque no conectamos con nosotros. A veces estamos tomando cursos y cursos y cursos, y, y, y hay todavía un vacío que, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Conectar, porque no puedo despertar un día y decir, wow, la vida es tan maravillosa y tan grandiosa. Y, y pues es esto, ¿no? Es lo que necesitamos conocernos. Y pues en la universidad, el plan académico tiene eh, 16 asignaturas, básicamente el máster, es un máster que, que armé para quienes ya llevan un trabajo y un conocimiento previo. Y este máster eh, te da herramientas en diferentes eh, técnicas, eh, tanto cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, pues te dan todo un espectro de conocimiento, de conexión con la energía universal, con tus emociones, procesar emociones. En fin, es, es muy, muy interesante. Yo estoy muy feliz. Estamos creando yo y mi equipo de docentes que son profesionales muy comprometidos y muy entregados a este proyecto. Estamos sembrando las bases de lo que va a ser la nueva educación, Fátima. Entonces, muy emocionados, estamos todos trabajando desde la raíz a un concepto de conciencia real, que sea todo en conciencia. Y pues muy felices, acabamos de iniciar hace poco tiempo y pues expandiéndonos, tenemos alumnos de varios países. Y pues la idea es esa, que, que las personas se preparen en términos de autoconocimiento y tengan herramientas para convertirse en líderes pues, de la nueva era. Muy bien, pues muy interesante, Marilu. La verdad es que yo tampoco conocía tu historia tan a fondo. Me gustaría preguntarte de lo primerito que mencionaste, bueno, que, que no estudiaste, por así decirlo, a lo mejor en un inicio, en tiempo, y que de alguna manera fuiste padre y madre sola. ¿Crees que esto tuvo que ver como con tu despertar, digamos? No sé si lo puedo llamar así, si así lo sientes tú como un despertar a todo este conocimiento, a este interés, o fue al contrario, a lo mejor tú ya tenías esa semilla y fue lo que te permitió salir adelante. ¿Cómo se dio para ti este interés por estos temas? Ahí confluyen tres cosas. Uno, eh, el, la misión de vida que todos tenemos, todos tenemos una misión de vida que va más allá de esta vida actual, eh, es un tema ya álmico, espiritual, eh, las circunstancias de, ok, tengo dos opciones, o me siento en mi casa a llorar con mi hija y nos morimos de hambre, o, o salgo a trabajar y salgo a buscar, eh, pues, un crecimiento, ¿no? Entonces, yo empecé en realidad como secretaria, yo fui secretaria varios años, y, y así fue como yo una de las herramientas que siempre a toda la gente que trabaja conmigo, básicamente una, son muchas que voy a dar en, el, en la masterclass, pero la principal es la impecabilidad. Cuando tú haces lo que hagas, cualquier cosa que hagas en el ámbito personal o profesional, si tú aplicas la impecabilidad, ¿qué significa impecabilidad? Si voy a hacer algo, lo voy a hacer muy bien, porque cuesta exactamente el mismo trabajo, hacer algo bien, hacerlo regular y mal. Entonces, yo naturalmente, yo creo que ese fondón, eh, empecé a trabajar y mi trabajo era impecable, impecable. Y es muy entregada, muy comprometida con lo que fuera. Cuando era secretaria, bueno, otras secretarias me daban su trabajo. ¿Nos haces el trabajo? Sí, yo les hacía el trabajo a las demás y este sin problema o sea no no tenía yo la mente de ay cómo es posible no este yo decía bueno sí pues sí yo puedo pues les hago todo el trabajo no 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 tengo problema y así fui como ascendiendo y ascendiendo eh, y bueno ese, ese es como el otro no de la impecabilidad la, el destino o la, la misión que, ta, que tengo como alma eh, la pasión por supuesto amo amo el servicio a la humanidad, que gracias a eso surgió Exposer y, y como te decía, las coincidencias, ¿no? Porque me recuerdo, tenía una compañera secretaria y un día le dije, ¿por qué no ponemos una empresa? Y se moría de risa, así de, ¿cómo crees que tú y yo vamos a poner una empresa? Y yo, pero, ¿por qué no? Yo tendría, yo creo, 27, 28 años. Eh, entonces... Y yo pues dije, bueno, yo la voy a poner. Entonces, como yo no tenía una especialidad, como no sabía de contabilidad o de ingeniería o de nada, pues yo dije, ay, ¿qué pondré? ¿Qué pondré? ¿De ti, Marín, de ti, Entonces puse mi primera empresa en el 97, que se llamó Napoli Agencia, que era una empresa de organización de eventos. Eh, y pues igual, yo con mi oficina renté una oficinita. Y yo era la secretaria, el de marketing, todo, entonces sonaba el teléfono y yo, Napoli, buenas tardes. Oiga, me comunica la de marketing, permítame. Y luego, bueno, ¿quién hablaba? <laughs> entonces, pero, y me, me hacía pedazos, me explicó. O sea, no es como que, ah, pues ya son las seis, me tengo que ir a mi casa porque mi hija está solita, ¿no? O sea, todo mi corazón, toda mi energía, en cualquier cosita que hiciera, ¿no? Este. Llegaba un momento en ese entonces cuando decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca, mejor me busco un trabajo, y dejo de estar perdiendo el tiempo, porque pues es mucho desgaste, y cuando va a surgir como algo que se mueva en este proyecto, y justamente la vida es tan perfecta, porque cuando tú entregas de corazón, cuando confías, al día siguiente ya llegaba, me hablaba un cliente, oiga, es que vi el anuncio, me llegó un flyer, ¿no? Ah, sí, no, es que quiero que organice la fiesta de fin de año para 300 personas, o sea. Y yo sí, no, bueno, pues yo en mi vida, es más, nunca había hecho una fiesta ni para mi hija, me explico. Entonces, ¿cómo haré? Y en ese entonces, pues no había internet de cómo organizar una fiesta. Entonces, la creatividad a todo lo que da, en fin. Y así, así empezó a crecer mucho Napoli Agencia y renté una oficina en World Trade Center, empecé a tener también modelos yerecanes, en fin. Y este, iba yo mucho a las exposiciones. Tenía yo muchos clientes que participaban en exposiciones y yo les montaba todo lo que era el stand, las edecanes, en fin. Y, y entonces yo veía y decía: ¿por qué nadie hará una exposición de temas espirituales? Todo es materialismo, coches, bolsas, bodas, en fin, puras industrias. Moda. Y, este, Moda, exacto. Y yo decía, ¿por qué nadie era? Pero jamás pensé yo hacerla. ¿Por qué? Porque para la posición en World Trade Center necesitas muchísimo dinero y necesitas un equipo mínimo de 40 personas. Entonces, lo hice. ¿Cómo lo hice? Ya es una historia muy larga, pero la vida me aventó así. Me aventó y lo hice con dos personitas, que ese era mi equipo. Siempre he trabajado de manera muy artesanal y pues yo creo que ahí la pasión como decía al principio por, por lo que haces por el amor a lo que haces eh, pues te da toda esa potencia toda esa energía y la fuerza pues para lograr los objetivos ¿no? esto que mencionas no de la misión de vida yo inmediatamente que lo mencionaste se me vino a la palabra la, la, a la mente la palabra ikigai no que es como muy famosa de de los japoneses que básicamente es una razón de vivir y hace poco estaba viendo por ahí un documental de personas que viven más de 100 años y dicen que todas tienen en común que tienen una fuerte razón de vivir, ¿no? Un, un fuerte propósito. Pero además me, me encanta escucharte porque acá en el canal, uno de los temas que más tratamos a través de diferentes autores, como por ejemplo Florence Skobolshin, la verdad es que son autores un poco más eh, viejos, como de principios de 1900. Y ella, por ejemplo... Habla mucho del poder de la palabra. Y yo cuando te escucho hablar, y seguramente también los espectadores se darán cuenta, eres una persona que habla muy en positivo. A pesar de que cuentas algunas de las dificultades, o sea, te escucho hablar de, por ejemplo, eh, el poder de esta impecabilidad, de la presencia, de hacer todo como con determinación, ¿no? Eh, yo creo que justamente a nosotros a veces nos volvemos inconscientes de, de que el vocabulario que usamos en realidad sí tiene un efecto en, en sí. lo que podemos lograr o no, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que eso, por un lado, hay gente que es positiva natura, de naturaleza. Yo me hice positiva por mi hija porque tenía yo que darle el ejemplo, ¿no? Es como... Y además es como un poco inconsciente, ¿no? El, o sea, no es como que en esa época que estaba yo en una situación pues muy difícil, sabe, pensando cómo iba a sacar a mi hija adelante, la dejaba solita, yo tenía que ir a trabajar, en fin, ¿no? No tenía ni teléfono para llamarle, en fin, eh, no tenía yo otra opción que pues que, hacer, que, hacer, que ser positiva para que ella pudiera irradiar esto. A lo largo de los años, me fui conociendo maestros, platicando con ellos. Y más aún ahora que estoy eh, tomando las clases, por supuesto, de la Universidad de la Nueva Era, estoy entendiendo tantas cosas tan importantes que pude haberme evitado pues, muchas cosas si yo tuviera este conocimiento, ¿sabes? Eh, o, lo, o hubiera sido mucho más fácil porque también cometí muchos errores, ¿no? También he tenido grandes fracasos, en fin. Pero sí, ser positivo o, o naces así o... Lo puedes trabajar cuando tomas conciencia de la importancia que, que tiene el poder de la palabra, exactamente. Sí, digo, no es una tarea fácil, creo, pero definitivamente creo que si te lo propones, es algo que, que, que se puede ir entrenando, ¿no? Y también algo que me llama mucho la atención es que tú dices que cuando empezaste tu empresa, bueno, incluso tu compañera te dijo como que cómo lo vamos a hacer y lo hiciste tú sola, y tampoco sabías cómo ibas a llegar a construir este primer exposer que de verdad se volvió un evento único y un parteaguas en el mundo de la, de la espiritualidad y los medios se fueron dando. Y me parece muy interesante porque muchos autores, hay otro que leemos mucho aquí en el canal que es Neville Goddard y él siempre, por ejemplo, dice que uno debe tener claro que quiere, pero que los medios no necesariamente nos conciernen, ¿no? Que con que tú tengas claro que quieres, tengas fe. Los medios se van dando y yo creo que lo que tú nos cuentas es una un claro ejemplo de esto, ¿no? Totalmente, no, bueno, a mí me pasaron unos milagros, así, milagros, literalmente, que yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Uno de ellos que es muy gracioso más como anécdota, yo decía, algún día voy a invitar al doctor Dipak Chopra. Dipak Chopra en esos años nunca hacía eventos masivos. Él iba cuando venía a México iba a un lugar en Cuernavaca y hacía retiros para 20, 40 personas que costaban 30 mil pesos por persona, en fin, era lo que, como se movía DIPAC, no, nunca se presentaba en eventos masivos. Y pues mucho menos yo iba a poder contactarlo, ¿no? Este, y resulta que un día eh, una editorial importante que eran clientes de Exposer, ellos participaban eh, en Exposer me invitan a la presentación de un libro. Yo no sabía qué, pero te dije, sí, claro, voy. Entonces fui y después de la, era Deepak Chopra y yo, ¡ay, wow, Deepak Chopra! Yo no entendía nada de inglés, o sea, no sabía nada de inglés. Eh, y resulta que hubo un cóctel, me dicen, ¿te quedas al cóctel? Y yo, ¡sí! Entonces de pronto voy caminando y veo a Dipak Chopra de frente. Bueno, ¿cómo hablé inglés? O sea, yo te juro que digo, ¿cómo pude explicarle a DiPak Chopra? <laughs> no tengo la menor idea. Ya hoy, obvio, hablo un poco de inglés, me, me defiendo, eh, pero en ese entonces yo no ni idea, nada más sabía decir pencil, my name y ya, ¿no? Entonces me acerco a Chopra, no, no sé, no tengo idea qué le dije, cómo le dije, y sacó una tarjeta, yo creo que le debe haber dado ternurita, y me dio su, su WhatsApp. Y, este, y me dijo, me dio el teléfono de su oficina, perdón. Y me dijo, con, ponte en contacto con Guita y, este, y con mucho gusto. Entonces fue una experiencia así, wow. Y como esa, muchas otras cosas que sucedieron realmente que no tienen explicación, como que el Dios, la vida, la energía, como dices tú, los medios fueron llegando de una manera... Inexplicable, y sí, cuando, como también lo dice Paulo Cuello ¿no? Cuando realmente deseas algo desde lo más profundo de tu corazón, todo el universo conspira para que se haga. ¿Qué necesitas? Saber que quieres, pasión, impecabilidad y ética, ¿no? Este, y cuando es así, las cosas funcionan. Y como dices, pensamiento positivo, porque también si estás haciendo algo y dices, chispas, esto tal vez no pase, o me pa o. Lo que sea, pensamientos negativos, bueno, pues concedido, ¿no? También. Sí, eh, me gusta también lo que mencionas, ¿no? Necesitas saber qué quieres, pero también necesitas pasión. Y yo creo que muchas veces lo que nos puede ocurrir, no sé tú qué piensas, pero podemos saber qué queremos, pero inmediatamente pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo hacerlo, no tengo los medios, lo que decíamos de los pensamientos que ahora le llaman mucho creencias limitantes, pero básicamente son nuestros propios pensamientos que nos dicen, no, eh, yo, por ejemplo, tú podrías haber dicho, pues yo no hablo inglés, ¿cómo voy a atraer a personas del extranjero y demás? O sea, creo que era tanta tu pasión que no veías los obstáculos y de las cosas que nos gusta transmitir constantemente es que justo todos tenemos pensamientos negativos, justo todos tenemos áreas de oportunidad, pero creo que, y lo mencionan muchas personas, la fe en que, a lo mejor no una fe religiosa, sino que en que lo que quiero es posible para mí, eh, pues hace milagros, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es por eso que les digo, cuando realmente es algo que quieres y que viene desde lo más profundo de tu corazón, suceden los milagros. Eh, también hay que considerar que los milagros, la palabra viene de mil logro. Entonces, no es tanto como un milagro del cielo, sino también es mi logro. ¿Por qué? Pues porque confié, porque caminé recto, porque eh, surgió la pasión y con pasión hice todo, con ética, por supuesto. Entonces, sí, es eh, como se dan pues, los medios, ¿no? Y, y como surge la pasión. Si es por interés económico o de algún otro tipo de fama, pues olvídalo, ¿no? O sea, prepárate. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Esa es una frase también, es una ley. Cualquier cosa que haga con pasión o sin pasión, espera lo mejor, preparado para lo peor. Que también yo he visto a lo largo de todos estos años, mucha gente que me dice, voy a hacer un evento así, así. Oh, y yo, bueno, o sea, como que yo ya con mi experiencia, a mucha gente la coche, obvio, y les digo, aguas con esto, 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 ¿no? Pero gente que me comenta y no me pide mi opinión, y luego veo claramente que, pues que no, ¿por qué? Porque tiene un fondo de interés económico o tiene un fondo diferente, ¿no? Es una pasión del corazón. Entonces, sí, este es muy importante. Yo misma lo viví, ¿no? El primer exposer recuerdo muy bien que um, al final del evento, que además yo dejé de lado mi, mis clientes de Napoli Agencia que yo tenía para enfocarme a Exposer, seguían ahí, pero pues ya estaban cada vez menos, ¿por qué? Porque yo estaba ya en otro, en otro asunto, y cuando terminó Exposer, eh, tenía yo 300 mil pesos en la cuenta, y debía un millón de pesos que tenía que pagar, y yo lo único que tenía de, pro de propiedades bienes era un carrito, era todo mi patrimonio. Y yo así de, pues, entonces, ¿qué hice? Pues di sí, la cara, ¿no? O sea, llegaban a la oficina y me decían, no, pues me debes 150 mil pesos de tal cosa, ¿no? Toma, te doy 30 y llévate mi coche. No, no, te espero al próximo año. Y, bueno, y llegaba así, no, pues te doy tanto y llévate mi coche. Era lo único que tenía. Nadie me aceptó mi coche. <laughs> y bueno, no estaba tan feo, era un neón, me acuerdo. Eh. Eh, pero nadie, o sea, es como es justamente esa magia que sucede y y pues nadie se lo llevó yo así de bueno y cómo le voy a hacer porque todo mundo me decía te espero al próximo año porque así funcionaban las expos no o sea es cada año generalmente yo decía cómo le voy a hacer para llegar al segundo año o sea si debo tanto dinero y, y esto dinero para para hacer el próximo y, este, y así fue otros milagros, pues, ¿no? Que, que sucedieron, que ya sería muy largo contarlos, pero, pero sí es, eh, pues, donde confluyen la magia, la pasión, la ética. Por eso para mí es muy importante la ética, porque yo pude haber dicho, yo me escondo, yo no tengo para pagar, con permiso, cierro la oficina, pero no, o sea, no, no, por supuesto que no, yo aquí estoy, te debo tanto. No, llévate mi coche, que es todo lo que tengo, y la gente pues muy gentil que, que pues dijeron no, no pasa nada, o sea, te esperamos, ¿no? Y yo, yo oh my God, pero sí, así, así pues, un milagro tras milagro que sucedió. Do, dos cosas que eh, pensaba mientras te escuchaba, me gusta mucho también que haces énfasis en la ética, de hecho… Nuestro canal, además del eslogan que es quien domina la mente lo domina todo, en la portada tenemos algunos valores que para nosotros es fundamental transmitir también a través del conocimiento. Uno es el respeto, eh, otro es la cooperación, porque creo que nos hace falta mucho cooperar unos con otros y no vernos como competencia. Y también la empatía, no ponerte siempre en el lugar de, de la otra persona. Y a veces cuando yo leo algunos extractos de libros, trato de ser muy cuidadosa y trato de dar alguna explicación, porque hay unos que son muy materialistas, por así decirlo, o si sí te dicen como que casi que el fin justifica a los medios, o se pueden malinterpretar. Si hay gente que tiene acceso a cierta información y dice, ah, entonces yo puedo manipular a otros, o yo puedo obtener lo que yo quiera. Y si esas personas no tienen una ética fuerte, bueno, pueden malusar todo este conocimiento que en realidad creo que está hecho para que mejoremos como humanidad, ¿no? Pero siempre es muy importante que la gente, pues, tenga en cuenta la ética y los valores, ¿no? Y lo que tú decías, a lo mejor mmm, tú no te escondiste y te fue bien, porque a lo mejor, pues, hemos escuchado todos del karma, ¿no? Si tú has hecho eso, tus proyectos ya no pueden prosperar y creo que todos somos susceptibles a este tipo de leyes, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, sucedió que eh, a partir de Exposer surgieron grupos y empresas que querían hacer el que hicieron o copiaron el evento tal cual, incluso una empresa española que me buscó después del primer Exposer, me dijeron, me citaron a, en un restaurante, eh, y ya me dijeron, pues, no me acuerdo el nombre de la empresa, que, pero eran una empresa de organización de Expos en toda España la más importante. Dijeron, pues queremos decirle que vimos su exposición, nos encantó, y le, vamos, le avisamos que vamos a hacer un concepto igual que el suyo y yo. ¿En serio okay, qué? Pues, o sea, yo llegué a llorar a mi oficina, que dije, qué injusta es la vida, porque ellos son una empresa, tienen recursos, tienen personal. En fin, ellos iban llegando a México. Yo creo que se fueron al final, no sé, porque ya no volví a escuchar de ellos y efectivamente hicieron una expo que se llamó este ¡ay! vital expo vital expo y este dos años y tronaron una señora también y copió el concepto tal cual dos años y tronaron y así ¿por qué? porque el, no manejan la ética yo pienso que la ética es súper súper importante y otra cosa que mencionabas ahorita es que tú tenías deudas, ¿no? De debías un millón de pesos, dijiste, si no me equivoco. Sí, o sea, de 700 mil, porque tenía 300, 300 mil. 300, sí. Pero en esa época era muchísimo dinero y más para mí, o sea, yo decía, nada más tenía un coche que valía, no sé, 40 mil pesos. Y me acordé de la historia, no sé si la han escuchado, de Rhonda Byrne, que es la escritora del secreto. Bueno, tiene ya otros libros, pero ella fue la que escribió el libro de donde salió este, luego este documental muy famoso en el que ella también cuenta que cuando terminó de grabar el secreto estaba en deuda totalmente. Creo que dice que tenía algo así como 20 dólares en su cuenta. De por sí ella antes había tenido como una compañía también de cine, pero estaba, precisamente por eso también debía dinero porque sus filmes no habían ido muy bien. Que tenía creo que 20 dólares en la cuenta, una cosa así, y lo único que pensó su intuición fue que incluso esos 20 dólares los iba a regalar y salió a la calle y a la primera persona que encontró no sé si pidiendo dinero o que pensó que le podía servir se lo regaló o sea literalmente se quedó en cero y dice que al poquito tiempo no sé si al día siguiente recibió como un cheque en en, en su buzón en ese tiempo de diez mil dólares una cosa así y que bueno ya de ahí le permitió ir como creciendo y subsanando pero es una especie de milagro que nosotros luego escuchamos estas historias y creemos que no hay gente así en nuestro entorno entonces escucharte a ti que eres una persona pues digamos, más cercana a nosotros, eh, es muy inspirador y es como ayuda a creer que realmente, como tú dices, se van dando milagros de maneras increíbles, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Pues, y yo me fui dando cuenta, te digo, como, pues yo iba y seguía caminando y seguía caminando, eh, me levantaba en las mañanas y decía, voy a trabajar y a veces llegaba y decía, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo? No me acuerdo mucho. Para mí siempre la prioridad, eh, durante todo el tiempo que he tenido personas trabajando conmigo, la prioridad es mi gente. Entonces, eh, lo primero de, cuando llegaba la quincena, lo primero que hacía es separar el pago de mi, de mi gente y luego ya para ver qué me alcanzaba. ¿no? Me recuerdo después de ese primer exposer, llegó un día que pues, traté de contactar clientes de Nápoles, pues no, nada, ¿no? Entonces... Eh, llegó la quincena, un día antes de la quincena y no tenía dinero para pagarle yo pagaba renta además con mi hija entonces eh, dejé ese departamento le pedí a mi hermano eh, oportunidad de ir a vivir con él, con mi niña por supuesto bueno, ya no era tan niña y este y llamé a mis tres personas que trabajaban conmigo, que eran mi equipo les dije mañana se cierra la empresa eh, pues debo mucha lana, ya saben, y yo veo cómo voy a pagar eso, voy a buscar un trabajo, pero no tengo para pagarles y pues no es justo, entonces lo siento mucho, les voy a pagar en cuanto eh, encuentre los recursos, máximo una quincena, eh, pero pues ya mañana cerramos, yo no los puedo tener trabajando aquí sin un pago. Y al inicio no dijeron, de ninguna manera, María, aquí estamos contigo. Y eso había un padre de familia que tenía tres niños y yo así de no no me hagan eso por favor y yo y sí me dijeron, no aquí estamos contigo Ay, bueno se me hizo una cosa increíble y efectivamente a la semana o algo cayó algún proyecto de de Napoli y luego ya empezaron a buscarme las empresas también que habían participado en la Expo eh, de oye ya quiero apartar mi stand ya quiero elegir mi espacio yo quiero y ya te recomendé con tal y entonces ya empezó como a suceder el milagro, pero sí, es súper es importante confiar, la ética, pues la pasión, por supuesto, y la intuición, para mí la intuición es, y fue mi maestro, eh, pues todo, todo ese tiempo, todos esos años que no tenía una orientación familiar o de un padre o de una madre, eh, ni de un esposo. Eh, y mi único maestro y guía era mi intuición, entonces aprendí a conectar muy bien con la intuición, y a saber por dónde sí, por dónde no, que ese es un ejercicio indispensable para toda la gente, o sea, porque la intuición ahí está en todos, pero se tiene que ejercitar, ¿no? tienes que buscar el contacto con, con ese, esa inteligencia que tenemos, y que te va dando las señales increíblemente eh, maravillosas, o sea, es para mí fue mi guía durante mucho tiempo, ¿no? Y, pues, una de las herramientas que usé también durante ese periodo. Ahora lo entiendo, ahora que empiezo a conocer profundamente todo este eh, conocimiento, todo cómo conectar con esa energía, cómo funciona, en fin. Es como entiendo que yo lo hice de manera silvestre, pero eh, podemos hacerlo y se tiene que ejercitar, ¿no? Y podrías más o menos decirnos cómo sé que es algo más precisamente un trabajo individual, pero porque justamente hace poco alguien en el canal me decía, oye, eh, un libro que subimos de Florence Scobolstein hablaba de la intuición. Y ella decía, es que, ¿cómo sé cuando es mi intuición? Porque siempre que la he seguido me he equivocado. Eh, entonces buscaba una respuesta de cómo sé que es mi intuición realmente que me va a llevar a algo que busco o la voy a volver a regar, como decimos acá. Claro. Eh, pues es que es cuestión de ir tomando riesgo. Mira, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar el silencio. La gente no está acostumbrada a estar en silencio. La gente se queda sola y prende la tele, pone el radio, agarra el teléfono. Si nosotros no aprendemos a mantener espacios de silencio total, es cuando tú escuchas a tu cuerpo. Entonces yo pues no tenía televisión no no tenía humor de oír radio, yo pienso en esa época. Entonces yo pasaba muchos periodos de silencio. Entonces, si tú no aprendes a contactar con tu ser, con tu intuición, a través del silencio, porque cuando hay ruido o cuando hay parloteo, no se puede, imposible. Por eso se equivocan, porque está la mente, ¿no? Y la mente... Muchas veces cuando quieres hacer algo intuitivamente, si metes la mente, olvídalo. No. La intuición te habla de otra forma. A mí en lo personal, aquí abajo del ombligo, que tenemos el tan tien, como se maneja en, en el ámbito taoísta, es el centro de poder más, más fuerte, importante. A mí ahí es donde me habla la intuición. Entonces, yo cuando pienso en hacer un proyecto, si lo siento aquí. Voy con todo. Si no lo siento aquí, porque hay mucha gente que me ha buscado para hacer proyectos y, y no lo siento aquí, entonces digo, ay, no, sorry, no. Entonces, ¿cómo llegué a, a conectar con esa intuición? A saber, muchas veces, por ejemplo, donde era extraordinaria la forma en la que yo eh, conectaba con la intuición, cuando mi hija ya fue jovencita, pues se salía de fiesta. Y pues, evidentemente agarró una fiesta espectacular. Me explico entonces. Y, y yo regresaba muy cansada a mi casa. Entonces, ay mami, voy a ir a una fiesta y voy a salir. Y tal, de pronto yo me despertaba, eran tres, cuatro de la mañana y no había llegado. Entonces, inmediatamente yo conectaba con intuición y les juro que yo decía, está bien, va a llegar bien. Y me volví a dormir. Me despertaba en la mañana y decía, aquí está. Y cuando algo me decía no, me levantaba, le marcaba, buscaba, en fin. Entonces, claramente yo desarrollé esta intuición. ¿Por qué? Porque busqué, bueno, en primer lugar, mi, mi silencio que me hizo saber conectar con mi ser. Eh, yo soy de, amo el silencio, paso muchas horas en silencio, en la soledad, que sería más bien en la solitud. ¿Para qué? Para conectar con mi cuerpo. O sea, cuando empiezo a sentir, yo tiene años, años, años que no me enfermo de nada. O sea, ni gripa, ni COVID, ni, ni triglicéridos. <laughs> o sea, yo no sé qué son las enfermedades. Yo escucho y digo, ay, qué, qué raro suena esa enfermedad, pero bueno. ¿Por qué? Porque yo escucho a mi cuerpo. Aprendí también a escuchar a mi cuerpo. Entonces, cuando siento algo raro que está en desequilibrio, inmediatamente, evidentemente, C de metafísica, de qué origen tiene el lado derecho, el lado izquierdo, la pierna, el corazón, el hígado, etcétera, ¿no? Este, la garganta. Entonces ya resuelvo y al otro día se me, o a la hora desaparecieron los síntomas. No me enfermo. Entonces, ¿cómo llegué a eso? Por mis silencios. Entonces, cuando tú estás en silencio, hijo, es la cosa más maravillosa porque puedes conectar con tu ser. Entonces, bueno, y ya la intuición se hace como tu herramienta principal, ¿no? Cuando tú hacías esta, esta parte, bueno, decías porque no, no tenía ganas de oír la radio, no tenía tele, pero ¿haces una práctica meditativa o simplemente es esta misma manera intuitiva que tú habías desarrollado? Sí, yo en esa época, pues no. No conocía la meditación o la escuchaba, pero no tenía idea ni, ni el tiempo ni los recursos económicos como para decir, ¡ay, voy a ir a tomar clases de meditación! Mi foco estaba 100% en salir a, adelante, en pagarle a mi hija una escuela, en que tuviera todo lo, lo necesario. Entonces, para mí fue ese silencio que finalmente, cuando ya empecé con Exposer, y empecé a conocer más el tema de la meditación, de qué trataba... Y por supuesto que muchos maestros me invitaban siempre de Marilu, te invito a mi meditación, a mi taller, a mi técnica, te hago la terapia, te hago esto y aquello. Entonces, este ahí fue cuando a mí, yo no medito muy frecuentemente, pero cuando medito, me voy como gorda en tobogán. Conecto muy rápido. ¿Por qué? Porque tengo una paz interna aquí. Entonces, cuando esa paz interna a través del silencio. Eh, busca ya un camino más dirigido de una meditación, eh, pues es maravilloso. Yo he tenido experiencias, de verdad que muy pocas personas han tenido a nivel experiencia mística en meditaciones, pero excepcionales. Algo verdaderamente que es una bendición para mi vida, tener esas experiencias increíbles, pero yo lo que pienso es, he estado mucho en silencio, entonces sé conectar muy bien con mi ser, yo evito el parloteo, yo soy una persona que cuando son lugares de mucha gente o reuniones, eh, yo, yo no, yo cuido muchísimo mi energía, eh, que es mucha, es un trailer de energía, porque logro crear y materializar proyectos muy grandes, con pocos recursos, con poca gente y demás, y este... Cuido mucho la energía y pues, pero cuando medito, por ejemplo, ahora vivo en la montaña y diario subo a caminar a la montaña, es una reserva en donde yo llego a un lugar que, bueno, 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 es muy impresionantemente bello, mágico, muchas aves, colibríes, eh, sonidos. Entonces yo conecto y wow, es una cosa increíble, o sea, me han sucedido cosas impresionantes. Pero, pues sí, siempre es porque sé conectar con mi ser, con mi, con mi pues, con mi intuición y, y mi ser interno. Esto que mencionas también del contacto con la naturaleza. Mm, a las personas que vivimos, por ejemplo, en, en ciudades, eh, también he escuchado mucho que la, el contacto con la naturaleza, bueno, ayuda tanto con la salud como con esto de la longevidad y demás. Um, ¿Cómo les aconsejarías a lo mejor que estén en contacto con, con la naturaleza? ¿Qué podemos hacer si vivimos de plano, a lo mejor en, en ciudades, en lugares donde no es tan fácil acceder? Sí, pues yo viví toda mi vida en la ciudad, en realidad, en la Ciudad de México. Hasta hace cuatro años y medio me vine a vivir aquí a la montaña eh, porque la vida me mandó y después dije, wow, gracias. <laughs> eh, fue justo cuando cerré Exposer. Eh, mi hija y mis nietos viven en Indonesia, en Bali, oh. y me quedé sola, entonces... Eh, dije, ok, y bueno, pues me vine a Tepoztlán, y, pero antes, durante el tiempo que estaba yo en la ciudad, con esa característica de, de conectar, de estar mucho conmigo, mucho mucho tiempo, el más posible, o salir más bien de, de la Matrix o del parloteo, del ruido, eh, yo, yo lo que hacía es salir a los parques. Entonces tengo dos perritas que llevan 17 años conmigo, ya están muy viejitas, que son como mis, bueno, son mis niñas. Y como pretexto las eh, tomaba ellas y nos íbamos tres veces a, al día al parque, aunque fueran 20 minutos, aunque tuviera yo muchísimo trabajo. Y finalmente no necesitas una montaña, no necesitas un bosque, un árbol que tengas enfrente, un ave que tú escuches en tu ventana. En un parque es, es una oportunidad de, de descargar, de respirar, de observar, de sentir, porque bueno, los árboles son grandes maestros, grandes sabios, grandes sanadores, y pues cualquier árbol te sirve, no, no es necesario. Digo, lo ideal es ir a lugares eh, boscosos o naturales, pues grandes, pero si vives en la ciudad no hay excusa, hay un parquecito una calle arbolada, y es lo mismo, porque sigue habiendo árboles que, tú sabes que todos los árboles del mundo están conectados unos con otros, y que son maestros, pues con un árbol que encuentres, más que suficiente, es, te irradia esa energía, ¿no? Entonces, sí, y, y como repito, tan importante, 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 es como ese silencio interno, esa paz interna, ¿no? No ir con los audífonos, oyendo música, de nada sirve ir a caminar, si vas oyendo música, hablando por teléfono, con el celular, en fin, sino ay, en esa paz interna que es tan, tan, tan maravillosa, es la mejor medicina que existe. Y yo creo que cada vez se hace más difícil, es un muy buen consejo, porque ahora con los celulares es como tener una tele en tu bolsillo, ¿no? Y creo que cada vez estamos más absortos. De hecho, si vemos cómo han desarrollado estas nuevas tecnologías, por ejemplo, TikTok, de lo más adictivo que tiene es que es mucho sonido, mucho movimiento y mucho sonido para mantenerte ahí atrapado en una cuestión de dopamina, ¿no? Y entonces, yo creo que al principio a muchos de nosotros nos va a costar eh, adoptar esta práctica del silencio, pero hace muchísimo sentido lo que dices, ¿no? Eh, porque finalmente... Pues es nuestra naturaleza no tener este tipo de estímulos constantemente y eso definitivamente nos ayuda a conectar con nosotros, nuestra intuición, nuestra conciencia. Y bueno, también otro tema que mencionaste muy interesante es la parte de que tú no te enfermas. Yo hace un tiempo adopté una frase como de manera también intuitiva que siempre yo le digo a la gente, yo soy una persona sana, porque de niña yo era muy enfermiza, tuve asma hasta como los 10 años y mil padecimientos como muchos de nosotros y de repente yo decidí bueno no me quiero ya estar enferma también por estrés porque soy una persona que se estresa fácil por ejemplo antes de cada examen me me daba gripa pero así de que no te puedes levantar no entonces yo decidí no, no está bien y con este principio de que es quien quien domina la mente o sus pensamientos efectivamente tenemos un efecto sobre nuestro cuerpo y demás pues yo dije bueno no yo soy una persona sana y afortunadamente pues me enfermo también muy poco pero eh, también, ¿qué le dirías a la gente que, que nos escucha en este sentido? Muchos nos buscan o ven este contenido también porque quieren ar a, pues arreglar o aliviar algún padecimiento. ¿Cómo pueden pues a lo mejor adoptar pensamientos o costumbres más sanas que les ayuden a mejorar su salud? Claro. Bueno, mucho es como dices el, el aspecto del pensamiento, buscar pensamientos positivos y... Para mí lo más importante es el manejo de emociones. Finalmente lo que nos enferma son las emociones. En tu caso, pues era el, el miedo de, hoy sí, voy a pasar, no voy a pasar el examen. Entonces, eh, cuando tú nuevamente conectas con tu ser y sabes que estás asustado, estás enojado, estás resentida, resentido, en fin, eh, y liberas esa emoción. Yo misma yo decía, ¿por qué no me enfermo? O sea, ¿por qué es que... Pero me di cuenta que proceso mucho mis emociones. Cuando tengo golpes muy fuertes eh, de vida, eh, que los he tenido muchos, es como de respirar mi silencio, mi espacio, proceso las emociones, bendigo a la gente y suelto. Eh, definitivamente eso es lo que a mí me ha dado mucho la salud, ¿no? No les cuento una historia previa. A mí me diagnosticaron leucemia a los 14 años. Y este, que esa ya es otra historia. Y nunca me llevaron a tratamiento, jamás. Mi padre ya había fallecido, mi mamá pues era una hija más. Y pues eh, dijo, bueno, una menos, adiós, bye. Y nunca me llevaron. Entonces sí, yo cuando empecé a aprender, bueno, y me lo, me lo confirmaron cuando tenía 23 años el diagnóstico, pero yo no estaba con la mente en esa de, ay, me voy a morir. Como mi, mi vida era como un poco dramática, yo es, o sea, yo supe que me iba a morir a los 14, pero dije, bueno, pues me voy a morir. No sé si mañana o pasado mañana, entonces lo que hice yo fue, pues hoy no, hoy no es el día y, y jugaba y disfrutaba y, pues digo, vivía. Me, no estaba con la con el pensamiento de, ay, tengo la y ya me voy a morir. Y luego, cuando tenía 23, hubo una campaña médica en donde trabajaba, una campaña de salud. Y me mandaron a llamar de un hospital, me dijeron: Oiga, tienen cero las plaquetas. Yo a la fecha no sé qué son las plaquetas. Ni quiero saber, me explico? O sea, no me interesa. Y tiene que comprar este medicamento porque eh, si no, en un mes hay que hacerle transfusión de médula ósea y tal, y yo, okay Ok es todo sí bueno gracias con permiso yo no podía no tenía en esa época ni para comprarme medias y menos un medicamento caro para quitar la leucemia para tratar los glóbulos o lo que fuera entonces yo seguí mi vida al día a día entonces ya cuando empecé con la exposer empecé a conocer a maestros fue cuando yo dije qué raro qué raro o sea por qué no me morí entonces mi conclusión fue justo eso no le di el peso del pensamiento a la enfermedad. Algo que yo estoy convencidísima es que tu cuerpo es tan inteligente que sabe sanarse. Cuando yo he tenido algún síntoma que les decía en un principio, algo que yo sé que no está bien en mi cuerpo, inmediatamente lo siento, duermo, duermo un poco más o, por ejemplo, yo en la vida duermo en el día. Y me ha pasado que algo anda mal, me da sueño y me duermo en el día tres, cuatro horas, a veces casi un día completo. Y me levanto, pero como quinceañera y digo, wow, es increíble. O sea, y entonces yo a la gente que conozco a mis amigos, y, ay, es que la medicina, deja que tu cuerpo se sane, por favor, es que el cuerpo sabe sanar. Obviamente hay que cuidarlo, por supuesto, ¿no? Hay que evitar el, en la medida de lo posible pues cualquier problema que te pueda generar en la enfermedad y principalmente y 100%, 200, 500% las emociones negativas. Entonces, pues yo nunca me quedé en ese pensamiento. Mi cuerpo se sanó, tenía yo un propósito que era mi hija y pues... Pues ahí está, ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué les puedo decir? Manejen sus emociones, busquen sus silencios. De verdad es tan importante. Y más lo que decías, Fátima, de las redes sociales y los celulares. Eh, hay una investigación en donde el lóbulo frontal eh, del ser humano es el que, el que maneja el placer y la creatividad. Entonces, la escala del placer... Cuando tú tienes sed, por ejemplo, eh, si tú te digo, ay, tengo sed, y vas, tomas un vaso de agua, pues ya, tomas el vaso de agua, ya. Si tú tienes sed y te esperas cinco horas a tomar un vaso de agua, ese vaso de agua te genera dopaminas, porque es así de, ay, qué cosa más deliciosa, ¿no? Eh, y si te esperas dos días a tomar ese vaso de agua, ¿qué te puedo decir? O sea, es... El placer máximo, no hay nada más maravilloso en la vida que este vaso de agua. Es ¿no? la última Entonces, coca del desierto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cerebro, con el teléfono y las redes sociales? Que esa dopamina, a través del TikTok y de las redes sociales, está descargando dopaminas, pero, pero no generando dopaminas. ¿Me explico? Entonces, cuando, ¿y eso qué está haciendo? Que la gente pierda creatividad y pierda endorfinas. Por eso hoy en día hay tanta depresión en los jóvenes. ¿Por qué? Porque están con el celular, con el TikTok, con la música, con la tele, con... Entonces ya no hay un ejercicio de generar dopaminas. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en el celular. Si se fijan, yo publico en mis redes sociales a, nada, o sea... Es muy, muy poquito porque yo escasamente entro, veo un, dos minutos y ya, bye. Y estoy en la vida, estoy en la vida, estoy en el cielo, en las cosas, en, en tratar de crear siempre, ¿no? Siempre crear cualquier cosita. Voy a cocinar algo que se me ocurrió, a ver, voy a probar esta pasta, le voy a poner tal, o sea, cómo. Crear y crear y crear, y eso te va dando endorfinas. Entonces, esos momentos de placer hay que extenderlos para que pues, nuestro sistema esté sano, eh, tengamos mayor creatividad. En fin, es mucho más beneficioso dejar un poquito el teléfono, en las redes sociales y el TikTok y todo, que, y encontrar ese silencio interno que estar todo el tiempo ahí. Me parece también muy importante que lo compartes porque mucha de la gente que nos sigue probablemente ya es papá o mamá. Entonces, a veces prohibirle a los hijos no hagas esto sin decirles el por qué y, sobre todo, a las nuevas generaciones, a lo mejor es todo lo contrario. O yo creo que siempre, ¿no? Si nos decían no lo hagas, lo hacías más a propósito. Pero con este tipo de, de, de conocimientos, de razonamientos, al menos ya tienen un argumento de por qué decirle a sus hijos no estés todo el día en. En TikTok, por ejemplo, porque destruyes tu creatividad, porque hay otras cosas que hacer, ¿no? Es, es muy, es muy interesante. Y bueno, Marilu, para ir cerrando un poco, eh, platícanos de esta masterclass. Estás por lanzar entiendo una masterclass y también a lo mejor un poco más sobre la universidad, ¿dónde puede la gente encontrarte o encontrar la red de, de estos proyectos que tienes y seguirte por ahí. Claro, muchas gracias. Sí, pues miren, es un proyecto verdaderamente hermoso, muy importante, a nivel medio superior. Eh, tenemos eh, un diplomado maravilloso, bueno, cuatro diplomados. Eh, tenemos el máster, es un máster eh, que te da todas las herramientas para una transformación y para pues, convertirse en líder. Eh, y tenemos dos especialidades. Toda la información, aquí lo más bonito es el concepto que estamos ofreciendo el modelo único en su tipo a nivel mundial eh, una institución educativa enfocada en el conocimiento profundo del ser humano y su entorno entonces eh, pues ser parte de estas primeras generaciones la verdad es que pues es de aventureros líderes comprometidos que confiamos en que este mundo y este planeta lo podemos cambiar y lo podemos transformar gracias a nosotros pues hacer contacto con nuestro ser, tener herramientas y ayudar a otros, por supuesto. Y pues hay una página que es www.une. Une es de Universidad Nueva Era. Es une-medioeducación.com. Y bueno, para quienes vean esta entrevista antes de la masterclass, eh, a través del, de las redes sociales de Universidad Nueva Era, ahí están las ligas de inscripción, pueden mandar un mensaje o al teléfono 56408010. 56408010. Y pues listo, los esperamos en esta masterclass que es el domingo, ¿no es cierto? Es el jueves 21. Y si ya pasó, cuando vean esta entrevista, seguramente en el, el canal de YouTube de la universidad, ahí la pondremos. Ok, pues muchas gracias. Vamos a poner nosotros todos los enlaces, el teléfono aquí abajo del video para que quien quiera pueda consultar la información. Marilú, pues no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo y bueno, seguramente podríamos pasar mucho más tiempo platicando, pero ojalá que puedas acompañarnos nuevamente en algún otro podcast, entrevista. Así que muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, Fátima. Y gracias a todos quienes ven esta entrevista, van por buen camino y ya saben, a buscar sus silencios y a apreciar la bendición y el milagro que es la vida. Muchas gracias.